Eco, activa luz de pared. Eco. Eco. Activar ráfaga. La verdad, no, bueno, da igual. Vamos a ver las misiones, vamos a ir que el otro día hice un Berserker misterioso. Para allá. Aquí. Mira, por lo mismo hago esto. Lo que sí tengo que hacer es poner esto un momento ahora. Espérate, que he visto que antes había por aquí esto y no lo he hecho. Vamos, hombre. Que tengo que tener mucho cuidado con estas cosas, tío. No perdones a estos hombres sus ofensas. Envíalos a... Hostia, que no tengo ni una flecha, tío. No perdones a estos hombres sus ofensas. Envíalos al mismo infierno. ¿Has matado a estos hombres? Estos profanos se mataron a sí mismos al saquear este lugar sagrado. Dios me lo contó todo. Y después me ordenó que los castigara. Y también me ha hablado mucho de ti. ¡Detente, Sajona! ¡No quiero hacerte daño! ¡Muere!
sangrarás. ¡Te queda poco! ¡Dios te castigue! ¡Hijo de puta! Dime pues, ¿qué te contó tu dios sobre mí? Mi dios te llama Diablo con ojos de cuervo y enviará a sus ángeles para que te maten. Y entonces te arrastrarán a los fosos del infierno, demonio. Vale, sí, me da una flecha y no sé por qué. Y la tengo que aprovechar bien para... para no tener que volver más aquí, sino... El camino está cerrado, tengo la llave. Dile a Hal que volveré con mi mayor abate. El camino está cerrado. Ah, mira, por ahí está. Partido antes de que saquear. Vámonos. Ayúdame, sé mis ojos. Hostia, no tengo vida, tío. Me voy a meter aquí, tío. Cueva de Bjorn Diente Sangriento está cerca. Sin flechas y sin... sin flechas y sin vida. Toma. Tiene que ser Bjorn, el berserker. Mis ojos no olvidan el mal. La caída de su... Un hombre que lucha con un gran oso blanco. Eres Bjorn, diente sangriento. Pregunta a los muertos. ¿Qué te dicen? Dicen... No queremos ningún mimetista en estas tierras. Quieren verme muerto. Y no son los únicos. ¿Y tú? ¿Vienes a hacerte un nombre en combate? Tanto más me da otro cadáver a mis pies. No he venido a luchar contigo, Bjorn. Soy Eivor del Clan del Cuervo y te ofrezco un asiento en nuestra mesa. No tengo clan y tampoco lo necesito. ¿Prefieres vivir aquí solo, junto a tu oso? Prefiero la venganza.
contra el hombre que colgó a mi esposa a merced de los cuervos. ¿Qué hombre es? Un señor de Mercia, cuyo nombre no ensuciará mis labios. Tiene hombres en cantidad, un ejército quizá, pero eso no me detendrá. Permíteme que te ayude, pues. Si tanto deseas vengar a tu esposa, no puedes caer en combate. Deja que me lo piense. Ñal, ve con mi osa y llénale la panza. Si Ñal te coge confianza, quién sabe, puede que te hagamos caso. Para ser salvaje tienes modales. ¿De verdad? Dime, ¿qué comen los osos como tú? Lo que te dé la gana, ¿eh? Entonces enséñame. Caldos dicen que Bjorn te llevaba a luchar con él cuando no eras más que una osetna y que te crió como habría criado a una hija. ¿Tus flores preferidas? Eso no se come, Ñal. Me recuerda a los veranos en Noruega. Cerca del salón de Heming había prados así. Normal que a Bjorn le guste tu compañía. Lago, lo que quieres son peces. Puedo ayudarte. ¿Cuánto pez delicioso tenemos aquí? ¿Quieres algo de pescado, Ñal? Ven. Nada como el pescado fresco. Come hasta hartarte, amiga. ¡Venoso infernal! ¡Justicia por Cristo! ¡Sueño! ¿Es al pasar? ¿Qué más da? ¡Matadlos! Los osos inmundos y los sucios tienen que morir. ¡Atacad conmigo! ¡Patrón! ¡Yo me encargo! Joder, que... Me he desentrenado, ¿eh? Me voy para allá, que van a matar los osos. ¡Hijo de puta! ¡Vamos allá! ¡Cuánto fartar! ¡Me tiene ya!
Uno menos. Ya no está aquí el oso blanco. Te voy a quitar el programa este de aquí, ¿vale? Lo voy a poner. En modo tal para que no se caliente el ordenador. Y lo voy a sacar. Un cuenco para preparar brebajes de berserker. Huele a orines y belladona. Manejas tu arma con fuerza, sayo de cuervo. Estos hombres no vinieron por la gloria de derrotar a un berserker legendario. No. Eran adeptos del señor Merciano. Y enemigo de sangre. El asesino de mi esposa. ¿Cómo mató a tu esposa? La fama tiene dos caras, Eivor de los Cuervos. En Noruega, muchos jóvenes Thanes quisieron matarme por la gloria. Murieron. Me cansé de matar. Alfhild y yo llegamos aquí en busca de tranquilidad y una nueva vida. Pero la fama navega más rápido. El señor Merciano supo de tus hazañas y quiso dar lustre a su reputación con tu sangre. Lo que es totalmente lícito. Pero quería que bebiese antes el brebaje de Berserker. Al negarme, comenzó a exigir, a ofrecer oro y a provocarme. Hasta que la ahorcó. A Alfhild. Tu rencilla de sangre es justa. Pero si tienes que saldarla solo. No. Has hablado con sabiduría. No quiero morir luchando. Quiero morir sabiendo que he vengado a mi esposa. ¡Quiero matar a ese hombre! ¡Ayúdame! Dime qué necesitas. Belladona. El último elemento mágico que necesita mi brebaje de Berserker. La tendrás. Y cuando esto termine, confío en que el clan del Cuervo cuente con tu hacha. Cuando encuentres la belladona, llévamela bajo el árbol del ahorcado que hay al sur de Beodorichworth. Suele haber belladona junto a los cementerios.
y los sajones se entierran cerca de las iglesias. La belladona crece en los cementerios. En la Inglaterra cristiana no escasean. Vale, pues mira, dos puntos más. Disparar con un arco de prueba, daño adicional, vale. No me interesa eso. Vamos a hacer... el ritual del Berserker. Ahora hago fin, Yago. Putamente bueno jugando este juego, tío. ¿Qué ves, vieja amiga? Pues ahí. Hay un cementerio. La belladona tiene un olor característico. Como este. Debo andar cerca. Mira ahí, ahí. Con esta belladona me basta. ¡Qué peste de hierba! Debería ir con Bjorn. En esta zona tengo bastantes cositas que hacer. Tengo un saqueo y todo. ¡Yo! Voy a cargar por el mecho. Ay, hijo de puta. Bjorn, toma lo prometido.
tu belladona. Bien. Tiene el poder que necesito para el ritual. Casi he terminado. Dicen los escaldos que Odín se colgó de un árbol como este. Él sobrevivió, otros no. Yggdrasil, el árbol del mundo, el patíbulo de Odín, donde vida y muerte se encuentran. Monta conmigo, cuervo. El Seider espera. El brebaje de Berserker pega fuerte. Puede que abra tus ojos al reino del espíritu. Puede que te torne en bestia. Pase lo que pase, afróntalo sin miedo. ¿Pieles de oso? ¿Sayos de lobo? ¿Los que probáis la sangre? Somos muerde escudos, rompe muros, nacidos en el fragor de la batalla. ¿Por qué lucháis vosotros, pieles de oso? ¿Vosotros, sayos de lobo, que bebéis sangre? ¡Luchamos por la gloria! ¡Somos muerdescudos! ¡Rompe muros! ¡Torbellinos en combate! He estado al borde de la muerte muchas veces, pero esto ha sido distinto. ¡Oh! ¡Es como si me hubiese golpeado un Jotun! Es algo glorioso, ¿verdad? El brebaje de Berserker no me... sienta muy bien. ¡Ah! Pero no has muerto. ¿No sientes cómo te corre por las venas el poder de la sangre de oso? Sí, pero tú eras un oso. Y aún siento en mí el poder del oso. Estoy listo. ¿A dónde vamos? Los mercianos que mataron a mi esposa están en Beodorich Ward. ¡Vamos a matarlos a todos! ¡Conmigo! ¡Mial beberá sangre merciana! ¡Enséñame de qué eres capaz, Berserker! ¡Se acabó! ¡No, mi nefasto!
llegado tu hora. Mejor que no me vean aquí. Enfrentarme a un berserker. Y una alfombra de osa blanca es un gran campeón. ¡Enfréntate a mí! Joder, a ver si me quito de aquí, tío. Las putas flechas. La ha puesto de veneno, la ha puesto de todo. Mira, me tiene hasta... Toma ya. Ya. Que sigan viniendo. Ataca dos veces. Hija de puta, se pone delante. O toma. Por venido. Hija de puta. O toma. No te
flechas nada más. Eso lo voy a coger ahora. ¿Dónde va? ¿Dónde va? Ahí hay algo que no... Ahora vuelvo. Bjorn, tu enemigo ha muerto. Ya te has vengado. Sí. Pero ahora debo pedirte una cosa más. Si quieres ayudarme. Tú dirás. Njal está cansada. Dejaré que repose bajo el árbol donde empezó todo esto. Por favor, si pudieras traerme sus flores favoritas, son esas que... Sé cuáles son. Iré a buscarlas y te veré bajo el árbol de los ahorcados. Aguanta, hija mía. Bjorn está aquí. He visto las flores favoritas de Njal detrás del árbol de los ahorcados. Voy a hacerme a esta gente.
tensión al máximo, tío. Yo no me explico. Yo creo que Cer es el más fuerte. Aquí. Hay buen material. Avisaría a la tripulación. Ven a echarme una mano. Oye, ven aquí. Dejan las puertas más ridículas cerradas, tío. Échame una mano con esto. ¿Qué de puta? ¿Sí te he dado? ¡Echadme una mano! No nos quedemos más de la cuenta. Aquí. Dale al botón, Marco. Que pueda poner ventilador. Echo, activar luz de techo. Echo, activar ráfaga. Espérate que... Ah, vale, porque esto lo tengo aquí escondido, tío. Siempre me pasa lo mismo. Al lado del botón de encendido del PC de streaming. Ah. Echo,
activar ráfaga. Vale. Funciona mejor con eco el ventilador que con el botón de... Tío. Razón. Es quien os dije. Bandido de esa mierda, tío. Sinin, guíame. De su esposa. Por eso viene tanto a este árbol. Flores para Ñal. Ahora debo ir con Bjorn bajo el árbol de los ahorcados. ¿Qué ves, Sinin? Traje aquí, donde todo empezó, donde todo termina. Lo comprendo. Voy a ir por agua, De este árbol colgaron a mi esposa. Está enterrada junto a sus raíces. Un final trágico y merecido. Acogimos a Ñal cuando era una osezna. No habíamos tenido hijos. Ahora las dos han muerto. Y yo sigo aquí. Querida Ñal, estuviste a mi lado en los mejores años de mi vida. ¿Por qué tiene que acabar así esto? Hoy Ñal dormirá a los pies del padre de todo. Sí. Los perros de presa descansan en el salón de los valientes. Ñal está allí también. Con Alfhild. Marco. Antes me preguntaste si quería unirme a tu clan. Estoy listo. Bien. Habrá un sitio para ti en mi Dracar y en mi clan. Cantaré las hazañas de Alfhild y Ñal en nuestros viajes. Sus nombres me acompañarán en combate. Cuando estés listo, sigue el río Nene hasta mi asentamiento. Te acogeremos como a un hermano. Seré el berserker
del Clan del Cuervo. Jones, vikingo o reclutador. Tengo otro vikingo de estos ahí. 400 apenas ha subido, tío. Bueno, lo dicho, voy a ir. Bueno, he ido un momento por agua y como estoy en Gallumbo, pues digo, no es plan de misiones. Venga, un nuevo hogar. Alcanza el nivel 5 de asentamiento. Encuentro y mada, se contratan vikingos en sueño. Recoge plantas para la poción de Valka. Vinlandia, poder 160 en tierra extraña. Venga, lo voy a hacer, sí. Habla con Rambi. 3000 y pico de... estoy aquí. Aquí tengo algo. Aquí te... no. Voy a quitar todos los marcadores. Algo se me olvidará seguro. Y aquí. Venga, vamos. Soy 100 y algo, pero me voy a arriesgar a hacerlo un poco más difícil, ¿no? Tengo que hacer algo por aquí. Esta es la de los peces, un poco más arriba. Voy a vender todo lo que tengo. Es un buen día para pescar. Me alegro. Justo a tiempo para ver las novedades. ¿Puedo ver tu mercancía? ¿Puedo ver tu mercancía? Vale, pues... Nunca se tiene de más. Vale, ya me venden mierda de estas. Pues esto me viene bien. Daño de ataque por detrás. Como amiga, te digo que deberías comprar esto. Vale. Voy a vender todo. Las baratijas todas, ¿no? Encantada de buscarle un nuevo hogar a esto. Perfecto. Ahora. ¿Cuánto tengo? 8. Cola de foca. ¿Sabes que solo tengo un cliente mejor que tú?
Este que te, me ponga ¿No vas a comprar nada más? No, no voy a comprar nada más, Chati. Tengo que largo. Que te vaya bien. Voy a ver una Siempre cosa. Es un placer, Eivor. Tengo que ir mejorando mi equipo. Y para mejorar mi equipo, para esto, por ejemplo, ¿qué me hace falta? Vale. Esto no lo voy a mejorar, tío. Tengo que mejorar esto. Esto sí lo tengo que mejorar. Y de esto me hace falta uno, creo que es. Uno. Vale, primero. 4 raciones. Bien. Lo siento. Vale. Eso lo voy a comprar ahora. Lo tengo todo a tope. El escudo, nada. El escudo, lo mismo. Tendría que... Pero no, no, no. Vale. Voy a ir a lo del mapa. Me voy a comprar todos los mapas que pueda. Tengo mapas nuevos. Venga, pues dame el mapa. Me gustaría ver tus artículos. Cuidado con las bestias salvajes de por aquí. Voy a añadir esta ubicación a tu mapa. Una cosa, esto lo tengo que comprar yo, ¿sí? Por lo primero, las armaduras. Porque si no me sirven a mí, le sirven a mis vikingos. He tardado en dibujar ese mapa. Deja que actualice tu mapa con esto. ¿Es todo? Tengo que irme. Nos vemos pronto. Mucho cuidado. ¿Pone qué servicio? Tengo nuevos mapas. Cuéntame, ¿qué es lo que haces aquí? He viajado por este gran... Vale, nada, nada. Hasta nada. Luego, ya nos veremos. Sigue explorando. Vale, pues... Ah, puedo... Creo que puedo construir algo. Mira, nuevo. Esto. Aquí puedo venir aquí y coger estos dos. Que es lo primero que voy a hacer, quizás, ¿eh? Estos tres, coger estos tres, tío. Lo que realmente me interesa son las materias primas. Y esto, tío. Esto es pom pom pom. Todas estas cositas de mierda me hacen falta. Esto. Por lo menos para aumentar el martillo, tío. Me voy aquí y voy a coger... Hay un recorrido por ahí bastante interesante. Si cojo uno más de... un lingote más, pues puedo actualizar el martillo. Lo muerto que tenía esto, el cacharro abierto, tío. Porque todavía tengo... la camiseta de allí. La camiseta de allí. Bosque de Sherwood. Bosque de Sherwood era donde estaba Robin Hood, ¿no? Ah, mira, para acá. Me lanza para acá, para acá. Venga, vamos para allá. Estamos ahí al lado.
Este lugar está muy vigilado. Si deja de mirar. Notas. Máscara de mentor. Y listo. Siguiente. Pero a ver, por aquí hay ahí. Sí, está aquí. Descanse en paz, amigo. Vengaré tu muerte. Aunque nuestro... ¿Qué ha ocurrido? Un asalto que se torció. Había más pictos de Constantino de los que esperábamos. Además de ser muchos, los ricos tienen dinero y lanzas. Mis hombres no estaban listos y nos superaron. Pero me temo que esto no ha terminado. Saben que sigo vivo. ¡Atención! ¡Vienen más pictos! ¡A luchar! El espíritu de mis hombres me acompaña y el mío está con ellos. ¡Aú! Pasó el peligro. Buen combate. Las arcas del rey picto Constantino estarán un poco más vacías mañana. Gracias por tu ayuda. Llámame Eivor. Yo soy Riche. Riche Serwin. Nos vendría bien alguien como tú en nuestra banda de buenos forajidos y salteadores. Gracias a nosotros los pobres se hacen más ricos y los ricos se hacen más pobres. Tenemos un refugio en el bosque. Pásate cuando quieras. Quizá... Bueno, hasta la próxima. Un refugio en el bosque. Parece interesante. No está mal, me ha dado 2 puntos de experiencia. Lo he hecho rápido. ¿Qué me da, tío? Ah, lo de llevar 2 armas, tío. Vale, vale, vale. Las armas pesadas se pueden empuñar con las 2 manos. Voy a dejar los atributos y el manejo de cada arma. Pues voy por él. Voy por él, voy por él, sí, señor.
maldición de los troles impregna este lugar. Explora la zona, Sinin. Si puedo llegar a eso. ¿Qué? Espíritus oscuros. Muérete, bien. Muérete. Y al final no le compré. Préstame tus ojos. ¿Trae arriba, tío? Por eso está guardando
Voy para arriba. Aquí hay algo nauseabundo y maldito. Joder, estoy perdiendo mucho tiempo, tío. Joder. Este es otro, tío. ¿De coño está o la entrada? Pues ya vendré, si no. Thank you.
vistazo. Sí. Estaba ahí el mismo. Digo, por aquí va a ser que hay un pozo. ¿Qué? Encontré, tío. Siento el mal. Este lugar sufre una gran aflicción. Este lugar es una tumba olvidada, te harás lo que hacer, escribe esta línea en las manos. Sangre de mi hermano, vete ahora que está a tiempo. Venga. Comer estrofaria, venga. Estas no están buenas. Ya tengo para... No, pero ¿dónde está, tío? Ahí arriba está. Me voy a ir a base. Va, venga. ¿Qué tienes hoy para mí? Todas mis piezas son buenas, pero esta es aún. Perfecto, martillo dorado, martillo mítico. ¿Has acabado? Sí, claro que he acabado. Ahora debo marcharme. Adiós. ¡Sácale buen partido a tu equipo! Vale,
Eso no era lo que quería hacer, pero bueno. Nueve, tío. Necesito 350. Podré comprar. Y le doy uno más. Nueve, tío. Qué locura. Me gustaría ver tus artículos. ¿Te gusta esta preciosidad? Este, mejor calidad. Los dioses lo usarían. Ah, bueno, se me olvidó. Tienes un aspecto imponente. Runas. Debo marcharme. Hasta otra. Hasta más ver. Tema runas. Ah, no tengo disponible, tío. Vale, vale, vale. Saludos, Eivor. Sí, no, te quería ver. ¿Puedo ver tu mercancía? Eivor. ¿Eso es todo? ¿Qué tienes hoy para mí? Sabes que algo así te vendría bien. ¿Está todo? Ahora debo marcharme. Adiós. Hasta la próxima, Eivor. Ciento diez. Trece y dar baja. Poner el martillo y va a dar una hostia. Pongo el escudo mejor. Bueno, después voy a ir a buscar. Escucha, ya me puedo ir a buscar a Rambi. Misiones. Vinlandia, venga. ¿Estás bien, Randy? Te noto distante. Estoy bien. Un poco cansada, pero bien. ¿Echamos un vistazo al mapa? No hasta que me digas qué te pasa. Bueno, es que estoy... Me siento encerrada. Encerrada en esta sala, en el asentamiento, en la vida. Ahora mismo no puedo hacer nada respecto a tu vida, pero sí puedo sacarte de esta sala. ¿Qué te parece? No lo sé. Tengo mucho trabajo por delante. ¡Basta! Olvídate de las alianzas y de tus responsabilidades durante unas horas. Podemos ir a Cambridge o a algún otro sitio cercano para cambiar un poco de aires. Me encanta la idea, pero está muy lejos y ahora no puedo. Te lo agradezco. Quizá en otra ocasión. Dime, ¿querías algo más? Date un respiro, Randy. Vamos a Cambridgeshire para que salgas un rato de esta húmeda sala. ¿Ahora? ¿Ahora mismo? Claro, ¿por qué no? Me dijiste que estabas cansada de todo esto. Te vendrá bien estirar las piernas. Sí, la verdad es que sí te lo dije.
Te sigo, Eivor. Sígueme. Hoy no iremos en Drakkar. Este viaje es solo para ti y para mí. ¿Te parece mal? En absoluto. Mientras me dé un poco de sol y aire, estaré bien. Paso demasiado tiempo en la casa comunal. Para entrar en Cambridgeshire, habrá que cruzar el río en algún momento. Aunque si tienes una idea mejor, estoy abierto a sugerencias. ¿Nadar no es una opción? ¿Nadar? No lo sé. ¿Estás bromeando? Siempre podríamos ir en barco o a caballo, pero no me opongo a los métodos más tradicionales. ¡No! Aquí se está fenomenal. Nunca había estado tan al este del asentamiento. ¿No te parece terrible? ¿Estar a salvo es terrible? Pasar la vida en un redil y escuchar tus historias y las de los exploradores sin dar jamás un paso al frente. Dioses, no lo hueles. La tierra y el aire. Da gusto estar aquí fuera. Eivor, mira. ¿Qué es eso? Ahí es donde el ejército de verano se replegó cuando se perdió Cambridge. Parece que han vuelto a repoblar toda la ciudad. Ya, ya. Conozco el mapa de esta ciudad de memoria, pero verla con mis ojos lo dota de una vida asombrosa. Una maravilla romana. No creo que olvide este sitio. Ya hemos llegado. Bienvenida a Cambridge. Deberíamos ir a la casa comunal. Anda, es mayor de lo que pensaba. Un estilo rústico precioso. La madera parece muy nueva. Bajo el mando de Soma, el ejército de verano hizo una ciudad a partir de una pequeña aldea. Necesitaban un centro de comercio cerca de Lunden y una base de operaciones para las incursiones en Wessex. Pues es impresionante. Y veo conceptos arquitectónicos muy interesantes. Bueno, dichosos los ojos, Eivor. Hace mucho tiempo que no veía tu cara por estos lares. Creo que te recuerdo. Eras del Círculo de Soma. Magni, ¿verdad? ¡Ja! Buena memoria. Me alegro de volver a verte. Esta es Randvi, una buena amiga y mejor guerrera. Bien hallada, Randvi. Veo que a Eivor le gusta entablar amistad con mujeres hermosas. ¿Sabes? Eso mismo había notado yo. Esperaba algo más de gente por aquí, Magni. ¿Ha pasado algo? Soma reunió a unos cuantos guerreros y se los llevó al oeste. Pretende abrir una nueva ruta comercial con Oxford. Es ahora, en tiempos difíciles, cuando he descubierto que no soy el líder suplente que esperaba ser. ¿Por qué difíciles? Una banda de ladrones violentos ha acampado cerca de aquí, al este, junto al río. Atacan a todos los mercaderes que llegan por tierra o por agua. Y no se habla de otra cosa. Los comerciantes no quieren venir. Si la situación se prolonga, la ciudad se verá afectada. A mí ya me afecta. Esos miserables me robaron el caballo ayer por la mañana. ¿Y qué piensas? Nos ocuparemos de ellos, Magni. Y si no encontramos tu caballo, robaremos otro nuevo para ti. Me quitaríais un peso de encima. No tengo nada para daros a cambio, pero seguro que los bandidos sí. Tomad de ellos lo que queráis. Bien. Considera resuelto el asunto. Vamos, Eivor. Nos espera un asalto. Di
dijo que los bandidos estaban acampados en el río al este de la orilla. Te has ofrecido para luchar, Randy. ¿A esto lo llamas tú dar un paseo agradable por el campo? Pues era. Me he sorprendido a mí misma. Pasas un día alejado. Sedienta de sangre. Una sensación que no te resultará ajena, ¿verdad? Siempre había querido vivir la vida como tú. Y ahora pienso hacerlo. A no ser que tengas planeado algo más interesante para... Eco. Ayudaremos a Magni. Activar huracán. Y libraremos de los bandidos. Pero sin temeridades cuando los encontremos. El clan del Cuervo necesita tu mano firme. Como deseéis, mis... Seguiré vuestras órdenes al pie de la luz. ¿Cómo? Si no te conociera, diría que estás haciendo mofa de mí. De ninguna manera, Eivor Matalobos, Drenger de férreo puño, jamás haría mofa de vuestra implacable autoridad. Los bandidos acamparon ahí. Muy bien, quédate cerca y haz lo que yo. ¿Meditar y mirar al horizonte con intensidad? Por supuesto. Parecías deseosa de luchar, así que vamos allá. Podemos hacer esto. Yo de puta, me voy a deshacer de todo lo... Siento más fuerte. Thor me da fuerzas. Y con esto ya está. Ahora llevaremos el caballo a Magni. Somos los campeones de Cambridge. ¿Hay alguna otra ciudad que necesite un libertador? ¿No crees que ya hemos tenido suficiente acción por hoy? Deberíamos regresar al asentamiento. También podríamos beber y celebrar nuestra victoria. En casa,
Tecla tiene todo el hidromiel y la cerveza que quieras. Eivor, la excursión no ha hecho sino empezar. Busquemos una taberna donde estar como en casa. Primero devolveremos el caballo. Si sigues con sed, luego... veremos qué hay por ahí. ¡No! Magni, puedes olvidarte de los bandidos. ¿De verdad? ¡Buen trabajo! Oye, ¿encontrasteis mi caballo? Lo tienes ahí fuera, esperándote. Menos mal que está bien. Gracias a ti, Eivor. Y a tu amiga Randy, esté donde esté. ¿Tiene que estar aquí? Eivor, ven aquí. Mira esto. ¡Ah, bueno! Alguien tiene sed. ¿Te has propuesto? ¿A qué estás jugando? A un juego de beber. Tú y yo. Eivor Matalobos contra la Dama de la Mesa. Randy, busca algo mejor que Dama de la Mesa. ¿Reina del hidromiel? De acuerdo. Vamos a beber. Fenomenal. Mentira, ¿eh? ¡Hija puta! ¿Cómo bebe? Me gané, ¿no? He perdido, pero ¿cómo he perdido, tío? ¿Qué hizo la polla? Otra más y me ahogaré. Soy la reina del hidromiel. Acabo por igual con lobos y con barriles. Te dije que bebería más que tú. No. ¿Estás satisfecha? La cabeza me da vueltas. Más que satisfecha. Vámonos. Nos vendrá bien un poco de aire mientras cabalgamos hacia casa. Solo haremos una parada más. Ay, Randy. Hay una torre hundida cerca de una cascada, no muy lejos de casa. Paramos a contemplar la vista y ya te dejo en paz. Está cerca de lo alto de una colina al sur del asentamiento. No tiene pérdida. De acuerdo, una última parada. Puede que no se note, Eivor, pero estoy muy emocionada. Oh, se nota. ¿Ya os vais? Espero volver a veros. Sobre todo a ti, Randy. Vuelve cuando quieras. Quizá lo haga, Magni. Gracias por todo. Oh, gracias a ti. Buena andanza. Me parece que le has dejado herido el corazón al bueno de Magni. ¿Qué quieres que te diga? No es el primero, ni será el último. Yo te nombro Randy, la matabandidos y la rompecorazones. Y orgullosa de ello. Su Nibia me habló de esta torre. Está en un lugar desolado, pero tranquilo. Estoy deseando verla. Después de todo un día de acción, por fin deseas un poco de calma. Por hoy ya basta de aventuras. Ahora toca descansar. Me estaba preguntando... ¿se produjo algo especial entre Soma y tú? Te brillaban mucho los ojos cuando hablabas de ella. Intimamos mucho en muy poco tiempo. ¿A eso te refieres? No, me refiero a si pasó algo más entre vosotros. ¿Qué clase de pregunta es esa?
Una pregunta tan inocente como un recién nacido. No pasó nada entre nosotros. ¡Ahora! ¡No queremos más herejes! Mira, esa debe de ser la torre. Por el puente. Como la describía su Nibia. Imagínatela en todo su esplendor cuando la construyeron hace cientos de inviernos. A veces, cuando observo un mapa, me imagino que lo recorren personas diminutas en pequeños ejércitos. Y ahora, viendo estas ruinas, me imagino a las personas que habitaron aquí hace años, sin saber lo que sería de sus monumentos. Tienes una gran imaginación. Contemplemos las vistas desde arriba. ¿Vamos? Te sigo. ¡Sigue el paso! ¡Cuidado donde pones los dedos! Estas piedras son viejas y están erosionadas. No escalas mal para moverte entre mapas. Te mofas de mí, pero he levantado estructuras de casas y martillado los cascos de muchos dracar. Tengo callos en las manos de tanto trabajo. Vaya, fíjate en esto. Unas vistas impresionantes. Me recuerdan a mis años mozos en Noruega, cuando trepaba las colinas más allá del bosque. Tienes alma de aventurera. No lo parece cuando estás entre mapas, pero ahora te he visto trepar por una torre totalmente empapada. Era muy brava en mi juventud. Cazaba, navegaba. Antes de ser tan devota y estoica, me pasaba el día al aire libre. Me casé para que dos clanes pudiesen sellar la paz. Mi papel en esta vida es noble y digno, pero no es el que había imaginado. Habrías sido una excelente guerrera errante. Una Joms vikinga, libre para ir de un sitio a otro a su antojo. Yo también lo creo. Quizá hubiésemos navegado juntos los mares, saqueando, o simplemente viajando. O quizá nos hubiésemos enfrentado en el campo de batalla. Si no te hubieses casado con Sigurd, puede que nuestros clanes siguiesen enemistados. Cierto. Muy cierto. Gracias por este día. Ha sido como un sueño del que no quiero despertar. Pues no lo hagas. Podemos quedarnos aquí hasta que quieras. Sí, sí. ¿Qué ha sido eso? No. Lo siento. No debería haberlo hecho. Me he dejado llevar. No tienes que disculparte. Sigurd es tu hermano y te he puesto en una situación comprometida. El corazón no se rige por las normas de la cabeza. Quizá haya sido el hidromiel o el aire, pero no tienes que pedirme disculpas. Estoy sobria, sé lo que hago. En realidad, hace tiempo que siento algo por ti, Eivor. Me importas mucho. Me agrada oír eso. Yo también siento lo mismo desde hace tiempo, pero me hice a la idea de que esto nunca pasaría. He querido decírtelo tantas veces. Decirte lo que sentía en el corazón y lo que deseaba. Pero el deber me lo impedía. Di lo que quieras. Hoy ha sido un gran día. Hemos luchado, hemos bebido y nos hemos reído. Me has mostrado tu mundo con hechos, no con palabras. Los hechos son más evidentes que las palabras.
¿Granby? Debe de haber vuelto al asentamiento. Por tenerlo, ¿no? Dos más y ¡puff! Y cojo, yo que sé. Vale. Misiones. Habla con Tobe. Sven ha fallecido y Tobe ha quedado. Venga. Hostia, dije que podía construir algo y no he construido. ¿Esto qué es? ¿Esto qué era? Daño a distancia, no. Efectos de los banquetes. Más 3 de armadura. Mejor los efectos de los banquetes, no. Momento que... ¿Qué era? Ah, lo de los caballos. Hey, ¿qué pasa, men? ¿Practicamos un poco? Por supuesto. Ah, lo tengo todo. ¿Necesitas algo más? Me gustaría ver tus artículos. El lobo está en propiedad. Esto es en propiedad y esto es lo que no tengo, vale. ¿Por qué vale? Prudencia se llama. Ira. Vale, no tiene gran cosa. Sí, he terminado. Tengo que irme. Nos vemos pronto. Cuídate. Thank you. ¿Este qué era? Efecto de los banquetes. El de las máscaras, ¿no? Había más cosas que podía hacer. Voy a hacer lo de los banquetes, tío. Me queda uno. Barrio.
4F6. Bueno, voy a buscar a este hombre. Svend falleció mientras yo estaba fuera. Tove, siento no haber estado allí. No había nadie más. Aquella mañana teníamos previsto marcar los barriles de Tecla y hablamos de qué haríamos para cenar. Cuando lo fui a buscar, estaba en la cama. Yo creí que seguía dormido, pero ya había... Por la tarde siempre viene la gordita. Seguro que se fue en paz. Pero todavía tenía planes. Había cosas que quería hacer, y las iba a hacer. Su muerte fue vana. No fue como en las hadas. En las historias, los sabios y los ancianos lo viven con serenidad. Saben que ha llegado su final y están preparados. Svend no lo estaba. Y yo aún no estaba preparada. Se supone que debía enseñarme. Todavía estoy aprendiendo. Todos esperan de mí que perpetúe su obra sin más. Como si nada hubiera ocurrido. Pero es que no saben. No saben que aún no estoy lista. A veces la vida nos exige más de lo que tenemos. Solo podemos hacerlo lo mejor que sepamos. Yo no estaba listo para perder a mis padres, pero me los arrebataron sin más. Y seguí adelante, dispuesto a vivir. Debió de ser muy duro. Pero tú eres una persona fuerte y decidida. Tal vez a otros les habría ido mejor o peor. Pero ese es el destino que las nornas me hilaron, y en él vivo. Sé bien que Svend creía en ti y en tu destreza. ¿Y tú? ¿Crees en él? ¿Confías en él? Era el artista más hábil que jamás he conocido. Y te eligió a ti. Puedes seguir adelante o abandonar. Tú decides. Pero debes saber que él tenía fe en ti. Gracias, Eivor. Necesito ir a casa. Sé fuerte, Tove. Recuerda cuánto te aprecio.
estamos por un buen motivo. Es inaceptable estar todo el rato desnudo. Olvídalo. Voy a abrirte en canal. Te partiré en mil pedazos. Aguantarás mucho más. Te partiré en mi cara. Donde vas no llega la luz del sol. Ojalá te bañes en mudas de serpiente. Sea tu nombre, Mueca, muerte pronta. Ha quedado mancillado para siempre. Me llamo Horsa. Dejé plata en las puertas de mi hogar. Te ruego que compruebes que le den un buen uso.
expulsamos por un buen motivo. Es inaceptable estar todo el rato desnudo. Olvídalo. Puñetero Winchell, ¿no va a dejar de parlotear desde lo alto de esa roca? Lo expulsamos por un buen motivo. Es inaceptable estar todo el rato desnudo. Olvídalo. Puñetero Winchell, ¿no va a dejar de parlotear desde lo alto de esa roca? De la vestimenta. Vuestra obsesión por la ropa es insana. Sabed que mi nombre es Winchell el desarropado. ¿Por qué te desnudas? Porque mi inquebrantable falta de ropa me llena de alegría. Aún así, mi propia secta del pío nudismo me ha hecho el vacío. ¿Nudismo? ¿Ir con las vergüenzas al aire por placer? Eso es. Descubrimos nuestra piel en todo momento siguiendo la tradición de griegos y romanos. Pero me consideran demasiado entusiasta. Me desnudo rezando, comiendo, trabajando, en calles y tabernas, en todos lados. Jesús nos ama más como Dios nos trajo al mundo. Pero la comunidad que yo mismo fundé me ha expulsado. Ay, si pudiera vengarme robándoles la ropa y desnudándolos por siempre, lo haría. Esa asamblea de traidores hace como si todo estuviera bien. Un día bajaré y los sumiré en la desnudez eterna, como Dios manda. Esa es la caja en la que dejamos la ropa. Puedes guardar tus prendas ahí si quieres. Querido amigo, relaja tu cuerpo y quédate en cueros. Ah, esa es la caja en la que dejamos la ropa. Pon tus... ¡Oye! ¡Para! ¡Nuestra ropa! ¡Deja esto! ¡Era mi hermano! ¡Muere! Ahora estaréis siempre desnudos, como quería Winchell. Seguirán tus principios. ¡Sí! ¡Te has vengado por mí! ¡Maravilloso! Ahora tendrán que estar desnudos para siempre. Si te interesa, mis enseñanzas están recogidas en un breviario en el que explico por qué debemos exponer el cuerpo. Disfruta. Cuídate, Winchell, el del pecho al aire.
Debo hablar con Heathen. Hola, Eivor. ¿Nud? ¿Qué estás haciendo aquí? Eivor, necesitamos tu ayuda. ¿Quiénes? Silvi y Aira están en apuros. Fuimos al bosque y ahora no hay tiempo para explicaciones. Tienes que venir conmigo. ¿Están bien? No, están malheridas. Llévame con ellas. ¿Dónde están? Cerca. Hay que apresurarse. ¿Qué ha pasado? ¿Corren peligro? No si llegamos pronto. ¿Por dónde ahora? Por aquí. Ya queda poco. ¡Vamos, Eivor! ¡Nud! ¡Tienes que decirme lo que ha pasado! No puedo. No lo entenderías. Tienes que fiarte de mí. ¡Creo que lo ha hecho! ¡Lo has hecho! ¡Has traído a Eivor! ¡Muy bien, Nud! ¿Qué pasa aquí? Lo siento, Eivor. Teníamos que engañarte. Pero ha sido idea de Aira, no mía. La mentira no es la mejor manera de llamar mi atención, pequeños. Pero hemos encontrado una perrita que necesita tu ayuda. Está atrapada ahí abajo. Pensábamos que no vendrías si te decíamos que era solo un perro. Oh, eso no es un perro, Aira. Es el aullido de un lobo. Pero los lobos son como los perros, ¿no? Me lo ha dicho mi madre. Claro que es como un perro. Escucha el ruido que hace. Eivor, si no nos ayudas a salvarla, lo tendremos que hacer nosotras. No es necesario. Dejadme a mí. Hay que ayudarla. Tendrá hambre. Pobrecita. Está llorando. Hay que ayudarla. Seguro que su familia la extraña. Llave de la puerta principal. Debo abrirla con cuidado.
cazaré a la loba y rezaré a Tyr para no tener que matarla delante de los niños. A alguien le gustaban los trofeos. Al menos deja ese legado. Tranquila, tranquila. Pareces bastante buena. ¡Espera! ¡Tranquila! Me engañan unos niños y hablo con lobos. Menudo guerrero estoy hecho. ¿Estáis bien? ¿Habéis visto a la loba? Sí, la has liberado. Eres increíble, Eivor. Pero se ha ido y ni siquiera nos ha dado las gracias. Quizá haya vuelto con su familia. Seguramente sus padres estuviesen preocupados. ¿O su marido, el lobo? ¿O su esposa? No lo sabemos. Pero sabemos que es hora de que volváis al asentamiento, antes de que vuestros padres crean que os han devorado los lobos. De acuerdo. Anímate, Nud. Hoy habéis sido muy valientes. Todos. De ahora en adelante no volváis a explorar el bosque solos. ¿Entendido? Pero si tú siempre exploras por tu cuenta. Porque tengo experiencia. Aún os queda mucho por aprender. Tienes razón, pero somos tres. Eso lo compensa todo. Las cosas no funcionan así. ¡Vienen lobos! ¡Pero no nuestra amiga! ¡Eivor! ¡Atrás! ¿Estáis bien? Gracias a nuestra heroína, perra loba. ¡Wolf! ¿Cómo? Sí, Wolf. Es que le hemos puesto nombre. Ese nombre no me gusta nada. Deberíamos llamarla Ratón. ¡Qué tontería! Yo creo que tiene que llamarse Mordisquitos. Porque le gusta morder. ¿Tú qué dices, Eivor? Wolf. Suena tan absurdo como toda esta situación. Es nuestra mejor amiga. Ahora tenemos que volver a casa. Los cinco. Vale. Solo queríamos vivir aventuras como tú, Eivor. Sí, y hemos hecho una nueva amiga. El aprendizaje también forma parte de la aventura, ¿sabéis? Es la parte aburrida. A ver, chicos, ¿habéis aprendido algo sobre los animales salvajes? Puede. Sí, tenemos que hacernos amigos de ellos. Son compañeros perfectos y muy amables. Mi madre me decía que evitara a los animales salvajes. No tiene ni idea. ¿Qué tal si reflexionamos sobre lo que hemos aprendido? Hasta que volvamos a casa. Creo que os ha cogido cariño. Pues claro, la hemos salvado. Si no, estaría muerta. Como ese jabalí al que mataste, Eivor. ¿Lo visteis? Nosotros lo vemos todo. No se lo digáis a vuestros padres, ¿de acuerdo? Venga, a casa. Y llevaos a vuestra nueva amiga.
Mi amor. Randy, te fuiste de repente. Tengo mucho trabajo. Siempre lo tengo. Entiendo. Pero no pienses que me he olvidado de ti ni del maravilloso día que pasamos. Oh, ni quiero que lo hagas. Bien, tenemos el mismo parecer. Y el mismo corazón. Sí, sin duda. Volveremos a tener intimidad, pero ahora debemos seguir trabajando. Inglaterra no va a pacificarse sola. Lo dudo. Sigamos trabajando. Ven aquí. Quiero ver el mapa de las alianzas. ¿Has hablado con Hitham sobre Vinlandia? Sí. Bien, la he señalado en el mapa, aunque tan solo puedo intuir su ubicación. Avísame cuando quieras partir. ¿Qué me puedes contar de Vinlandia? ¿Es un lugar real o tan solo un rumor? Rumor o no, hay una mujer dispuesta a navegar hasta allí contigo. Dice haberla visto antes. Si está dispuesta a arriesgar su vida a mi lado y a realizar la travesía, daré por cierta su palabra. Se llama Nessa. Cuando tengas todo listo para zarpar, búscala en los muelles. Lo haré ahora. Y acabaré con Gorm, hijo de Kiotbe, donde las valquirias no puedan encontrarlo. Es un viaje largo, Eivor. Ten cautela. ¿Vinlandia es Noruega o no? Marco, ¿Vinlandia es Noruega? ¿Vinlandia es Noruega? Míramelo, por favor. Hola. Hola. Buenos días, ¿cómo estás? Nessa, ¿verdad? Soy Eivor. Randy me ha dicho que serás mi guía. Así es. ¿Quieres surcar los mares hasta la tierra de San Borondón, me equivoco? Randy la llamó Vinlandia. Lo mismo da. Son 3 semanas en Drakkar. Norteamérica no puede ser. Arduas, aburridas y posiblemente mortales. Si sobrevivimos, me aseguraré de compensártelo. Hey, Bob, vale. Antes de partir, a tu llegada deberás ir vestido de esclavo. Si te vieran tal cual, levantaría sospechas. Gorm dirige ese nuevo campamento y prácticamente todos sus hombres le serán leales. Bien pensado. Me preocupo por nuestro querido Drengel. Lo primero es lo primero, Eivor. Mi barco, mis normas. Segundo, obedece las normas. Tercero, si las obedeces, vivirás. Entendido. Bien. Avísame cuando lo tengas todo listo y nos pondremos en marcha. Cuando tú digas, partimos. Dejaré mis trastos y me vestiré para la ocasión. Zarpamos a Vinlandia. ¡Sube! ¡Nos marchamos ahora! Tres semanas en las sendas de ballenas. Tierras de sagas, de montes de hielo.
y reinos de piedra. Todo por matar a un hombre. Gorm, hijo de Kyotve, el enemigo de mi padre. ¿Qué ardides tramará la orden tan lejos al otro lado del mar? Ella parece estar al mando. Iré con cuidado. Aquí no tengo amigos. Tú pareces más fuerte que la mayoría. Dime cómo te llamas. Yora, de York. Tienes nombre de caballo. Mi padre nunca quiso tener hijos. ¿Dónde estamos? Nyhofen. No aparece en ningún mapa. ¿Nos asentaremos aquí? No es nuestra intención. Demasiado salvajes en los bosques. ¿Son peligrosos? Preguntas demasiado, caballo. Tu deber es cerrar la boca y hacer lo que yo te ordene. Ahora, descarga ese barco. ¡Hilde! 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 No encontramos a Olaf. Por las nalgas de Loki. No podemos enviarle suministros a Gorm sin su ayuda. Pues llevadlos a los campamentos más cercanos. Los hombres de Gorm se encargarán del resto. Déjame ir. Puedo llevarle esos suministros a Gorm. De eso se ocupa Olaf, caballo. No tú. Quédate en este puerto y no estorbes demasiado. Pregunta por ahí. Alguien tiene que saber a dónde ha ido Olaf. Si encuentro al tal Olaf, quizá me diga dónde está Gorm. Coge una bala del almacén de Gorm. No, ese lugar está podrido. ¿Acaso no lo has visto? Está hecho un desastre. Entonces, límpialo, cerebro de Bolnija. Le dio una paliza a Olaf. Lo apaleó y lo encerró en el almacén. ¿Sabes por qué? Porque Gorm lo descubrió robándole. Tú no pretenderás robar nada, ¿verdad? No, no. Bien, pues... Bien, pues menos llorar y más trabajar. El almacén de Gorm. Buen punto de partida. Cajas rotas. Alguien se escapó, dejando un rastro de... No, dile a Gorm que ha huido del almacén. Mientras Gorm no esté aquí, yo no me preocuparía. Deberías, es a ti a quien se le ha escapado. Tal vez, pero zarparé a Inglaterra en cuanto amanezca. Que Loki devore esta. ¿Dónde está Gorm? Tiene que recoger sus suministros. Tan solo Olaf lo sabe, pero ha sufrido. Elspeth, me estaba preguntando, ¿no habrás visto al hermano de Hilde? ¿Olaf el desdichado? ¿Por qué? ¿Acaso te has enamorado? ¿Es eso? No, no. Simplemente me preocupo por él. Bueno, pues tengo malas noticias, muchacha. Imagínate a Gorm gritando... ¿Qué pasa aquí? ¿Quién ha entrado en mi almacén? Y mirando a Olaf a la cara. ¡Oh! ¡Olaf! Pobre hombre. ¿Y después qué? ¿Está bien?
Olaf intentó huir y dijo que no estaba robando, que era para comerciar, pero Gorm se negó a creerlo. No soporto oír ni una palabra más. Pobre Olaf. Y pensar que estará herido o algo peor. ¿Comerciar? ¿Con quién iba a comerciar ese Olaf? Olaf el desdichado. El muy idiota merece ese apodo. Lo que es una desdicha es esta condenada expedición. Ese tal Olaf detesta servir a Gorm. Tal vez pueda serme de ayuda. Alguien forzó el cerrojo y huyó. O se lo llevaron. Podría ser un rastro. Alguien pasó por aquí y dejó esto hecho un desastre. Puede que fuera Olaf. Tal vez de Olaf. El rastro conduce a un terreno elevado. Bien, así me orientaré. ¿Qué ves, Sinin? Guíame. Dioses, jamás había visto nada así. Qué silencio. Y ni un edificio de piedra. No wonder the heat gonna give a room with. Parece que esos dos son los líderes. Habrá que probar. ¡Saludos, amigos! ¿Podéis...? ¿Podremos entendernos? Oya, gañatera kehronu. Choknohoda tigade igarungwe. ¿Alguien habla nórdico? ¿O sajón? Zatzadeguat gigarungwe. Yate tzidewayanderi. Yate yungwe herize onanzi ni toditni guhra di hantos ne gaan.
Giga o Zidaa, Wahuna Daro ne Gigarungwe, Tigade na nee. Se llama Sinin, significa conocimiento. Yanja Dahawe Giga, Zinue Oya Ganyatera Keronu y tres, Danu Ahinasku. Ahoya Dagenha toca Ahuna Darohage Giga. Sinin, has hecho nuevos amigos. Estas cabañas y ropas, ¿todavía sigo en Midgard? En las sagas, las cataratas son lugares de poder. Giga oea gañatera keheronu rodaska. Ese idioma sí que lo conozco. Aunque parecen palabras de loco. Zatunde ga tiga, rojadatku, zatsetsant toga asqueni, toner, era ancha tahawite nega. Luego arrojé mi ojo al foco. Parecen los bramidos de un vidente. ¿Quién eres? Soy Olaf. Aunque me llamen el desdichado, no debes creerles. ¿Y dónde está...? Prométeme que será rápido. ¿Cómo? No me apuñales por la espalda, Drenga. Como Sigfrido al dragón. Por favor. No estoy aquí para matarte. He venido a por Gorm. ¿No pretendes matarme? Hoy no. Entonces, aléjate de Gorm. Ese hombre no tiene ni un ápice de bondad. ¿Por qué querrías acudir a alguien tan horrible? Mis razones no importan. ¿Me ayudarás a encontrarlo o no? Ah, sí, sí. Olaf es útil. Te ayudará en tu lucha sin motivo. Olaf obedece. Te lo contaré todo. Incluso los secretos del cielo y la tierra. He visto indicios de una pelea en tu campamento. ¿Ocurrió algo entre tú y Gorm? Nada importante. No le gustaba que yo comerciara con los aldeanos. De modo que me sacudió y me encadenó. Pero me escabullí. ¿Quién es el desdichado ahora? ¿Sigo vivo? Sí, sigo vivo. Bien. Dime dónde está Gorm. No puedo. Está lejos. En los campamentos del bosque. Están muy bien defendidos. Podría estar en cualquiera. ¿Campamentos? ¿Es que pretende asentarse? ¿O acaso busca algo? Busca, sí. Siempre busca algo, pero nunca encuentra nada. Condenado Bakraut. ¿Y dónde están esos campamentos? Te los mostraré. Sígueme, sígueme, sígueme. Sí, sí, ahora te sigo. Hola, ¿puedo preguntarte algo? Olaf te explicará cuanto sepa, mi nuevo y fornido amigo. ¿Por qué surcó Gorm el mar para venir a este páramo sin nombre? No vale la pena correr semejante riesgo. Gorm lleva consigo un cristal que habla. Le dice a dónde debe ir y qué debe hacer. ¿Un cristal parlante? Es cierto. La piedra élfica le dice que busque y él obedece. Si le dice que cabe, cava. ¡Qué gran misterio! ¿Y qué es lo que busca? Es un misterio que no quiere revelar. Pero mi corazonada es certera. Busca las puertas de Jotunheim. Mira, en la otra orilla. Uno de los campamentos de Gorm. Son todos así, idénticos. ¿Dices que están muy defendidos? Desde luego. Por feroces guerreros que atacan a cualquiera en cuanto lo ven. Y están todos muy bien armados. No como tú, que vas equipado como un mozo de cuadra. Basta muy poco para matar a un hombre. Pero el acero afilado ayuda. Cierto.
Me vendría bien tener armas mejores. Olaf te ayudará. Reúne minerales y pieles para comerciar. ¿Aquí encontraré minerales y pieles? Por supuesto. En el bosque y en los campamentos aún hay más. Así podrás comerciar con los lugareños. Tan fácil como sonreír. Pero no entiendo su idioma. ¿Podrías traducirlo por mí? No es necesario. Hablamos por señas. Tan solo acércate y comercia con ellos. Aquí tienes algunos productos para empezar. Gracias por todo, Olaf. Hasta que te diga lo contrario, no hables de esto con nadie. Sería una buena idea comerciar ahora que estoy aquí. Y allí Temple del Berserker. Después voy a ir para acá, tío. Dile que la buscaban. Parece que está ansioso por comer. Garrote o kawari. Neon hot a joy under there. El garrote, la lanza, anecto. Garrote, lanza. Debo marcharme. Hasta otra. Puedo adentrarme en el bosque e ir a... O reunir materiales y cambiarlos por armas mejores. Parece que está ansioso por comerciar.
está en algún rincón del bosque. Vale. No tengo caballo. Digo, ni lobo. Te encontraré, Gorm. No importa cuánto tiempo me lleve. Triste final. La suerte le dio la espalda. Llevarte hasta Nijhofen. Mucho pides para estar muerto. Pesas más que un muerto. ¿Dónde es? Nijhofen. ¿Nijhofen? ¿Dónde coño está Nijhofen? Esto es Nijhofen, tío. Thank you.
¿Dónde te escondes, Gorm? Ya falta poco. De haberme hecho caso. Siempre has sido un egoísta y un insensato. Hasta madre lo decía. No culpes al aventurero. Sí, es de PC. El canto de sangre es tan seductor que hasta los dioses tienta. No te había visto, tío. Voy ahora sin mi hermano como guía. Es de PC, es de PC. Perdida. Estoy perdida. Ya está ahora la verdad. La muerte es algo constante, igual que respirar. Cuanto antes lo aceptes, antes te harás más fuerte. Ahora estamos en tierra de Vinlandia. ¿Quieres que olvide a mi hermano? Olvidar no, jovencita. No, no me interesan tus historias. Gracias por traer a mi hermano, pero ahora márchate, por favor. Hermano, ¿qué diría madre? Bueno, pues ya tenemos otro. Vamos a ir. La putada de esta por aquí es que no hay. Voy aquí. No hay caballos, tío. No tengo caballos. Tengo mi lobo por ahí. Pero no aquí, tío. Voy para allá. ¿Llevar? No. Esto será de alguna misión o algo. Voy a por los tesoros de la región a vestirme porque no llevo ropa y a por las armas. Que viene detrás mía, no me voy a parar.
Uno de los campamentos. Cada tribu donde se esconde Gorm puede que encuentre recursos. Mucho cuidado aquí. Vete a otra parte. ¿Entendido? Vale, venga. La putada que no puedo utilizar. Me voy a ocultar, claro. Es inútil que corras. ¿Juntos, entendido? Ah, mira, que me estaba mirando. Vale. Aquí al fin no puedo hacer nada, tengo que... actuar como un asesino aquí, tío. Vaya flechazo me ha pegado, tío. ¡Ea! Flecha, estoy muerto, ¿eh? Hijo de puta, que vieron. Aquí hay 2 millones de personas. Hasta que no tenga el arco no puede utilizar el lobo.
Perfecto. No hay nada aquí. Carga a todo el mundo. Toda la vida. Lingote de carbono. El arco. Necesito el arco, tío. Bueno, pues... qué bien. Este creo que es el campamento que me he cargado. Así yo sería aquí. Aquí ya puedo comerciar. Voy para allá. Es el más importante porque a los enemigos más pesados los puede reventar. Dale las puntas débiles, tío. Y que puedo utilizar a ver cuánto me pide por el arco. La puedo comprar. Tenan con desde Duhunzoni,
Ewoks o tigo. Vale, pues... Tengo que irme. Nos vemos pronto. Ha dicho que me he comprado camiseta de Pamplin. No deberían verme en esta zona. Conozca el paradero de Gorm. Un campamento cerca de la aldea. Quizá Gorm esté allí. ¿Me ha matado?
dioses. ¡Oh, qué dolor! Creía que había muerto. Todo de cordie. Toca a Sayak e Kiko. Ande wa zeruna te tizaron hiagan. Sayak. ¿Quieres que me coma eso? Bueno, yo voy a acabar ya, ¿eh? Voy a dejarlo ya, que llevo 3 horitas y 20. Nuestros amigos me han curado con sus vallas. Se lo agradezco. Sí, sí. Y además la valla de Sauco sabe rica. ¿Y te sienta bien? Ah, ya estoy mucho mejor. ¿Entonces esas vallas de Sauco crecen por aquí? Sí, sí. Crecen por toda la región, aquí y allá. Bueno, lo voy a dejar aquí. Uy, que no le he dado. Venga, un saludo a todos. Hasta luego, chao.